eso se conmemora en todo el mundo, ¿no? El día fatal de las víctimas de accidentes de tránsito. Así que nosotros estamos llevando a cabo un acto invitando a todas las instituciones que están involucradas cuando ocurre un siniestro, un accidente. Son Defensa Civil, Bomberos, SAME, Policía, Seguridad Vial. Así que es el objetivo de que estén todos involucrados y bueno, también llevar el mensaje de poder salvar vidas. Bueno, el objetivo principalmente de contener a la familia. Nosotros tomamos comunicación, o sea, ellos se acercan y tomamos comunicación con ellos y empieza el diálogo, la contención a todos los familiares, que en realidad ellos piden a grito justicia. Lamentablemente la justicia acá en la Argentina está para atrás y no sé, en realidad contenerlos a ellos y bueno, de a poco ir tratando de que se cambien las leyes. Uh-huh. Eso está, hacemos todo el grupo de todo el país. Y después, fundamentalmente, también es sensibilizar a la población, porque primero hay que sensibilizar y después concientizar. ¿Y el tema del alcohol al volante? Sí, eso es lo que nosotros cuando inauguramos acá Estrella Amarilla en el 2015, vino el presidente de la fundación de lo que es todo, de todo el país de Estrella Amarilla. Él es el que impulsó, fue de la idea de tolerancia cero en Córdoba. Y bueno, acá estamos, el ministro de Seguridad se comprometió a hacer todo lo posible para que se apruebe esto en Jujuy.